Dada la envergadura del evento que se desarrollará el próximo domingo 4 de septiembre, en donde se definirá el futuro de la propuesta constitucional, y entendiendo que el voto es de carácter obligatorio, como es de costumbre, se decretó que el día sea considerado como feriado irrenunciable, principalmente para el trabajador del sector de comercio que se encuentra agrupado bajo una misma administración, es decir, trabajadores de tiendas de retail o de centros comerciales. Para el resto de los trabajadores, que no es irrenunciable, el empleador tiene la obligación de otorgarle a lo menos 2 horas para que puedan ir a sufragar, para emitir su voto. Digo a lo menos 2 horas porque eventualmente podrían coordinar con su empleador un tiempo mayor y este tiempo no considera el traslado. El empleador está obligado, sí, a otorgar las facilidades necesarias para que los trabajadores puedan emitir válidamente su sufragio. ¿Ya? Dentro de aquellos trabajadores que se encuentran a más de 200 kilómetros de su lugar de votación, el empleador puede emitir, conforme a lo que ha dicho la ministra del Trabajo y también la Seremi del Trabajo, un certificado donde conste su nombre, RUT, la fecha y el lugar de ubicación geográfica de donde se encuentra la faena, y por tal motivo, cuando lo citen una vez al juzgado de policía local, entonces ellos puedan presentar esta excusa, digamos, válida para esos efectos. En caso que el empleador decida no otorgar este permiso, negándole el derecho a voto, la Dirección del Trabajo abrió algunos métodos para recibir este tipo de denuncias. La Dirección del Trabajo ha activado un programa de fiscalización y para recibir las denuncias de los trabajadores tenemos dispuestos 2 canales. Uno es el call center, que es el 600-450-4000, y la página web de la Dirección del Trabajo, que es www.direcciondeltrabajo.cl. En el caso de las mineras, ¿sabemos que tienen jornada extensa? Sí, principalmente lo que preocupa a los trabajadores es el tema del traslado. Ya muchas de las empresas han provisto, digamos, esa situación y han determinado poder otorgarles el traslado para que ellos puedan sufragar válidamente. Las multas para los empleadores que no permitan a sus trabajadores ir a sufragar van desde las 10 hasta las 40 unidades tributarias mensuales, las que equivalen a poco más de 2 millones de pesos por cada trabajador que no fue autorizado.